¿Cómo le va, señor Fernando Nano Liberal desde San Petersburgo? Buen día para nosotros. De Ferrara. ¿Qué tal? Buen día a todo el estudio ahí en Mendoza. ¿Cómo están? Muy bien. Nano, estamos bien. Viendo recién lo que se está viviendo. ¿De Ornella? Es correcto. Primero que nada, quiero darle gracias a mi querida esposa por haber pagado todo el viaje para que yo venga para acá 15 días. No sé qué tiene que hacer en Mendoza, que quiere que venga para acá. Qué lindo. Ya lo vamos a charlar a tu regreso. Una carta que yo guardo, acá. La beso y en algún momento será cobrada, Fernandito. Nano, recién veíamos la cantidad de argentinos que están en San Petersburgo, lo que se vivía, la marea de argentinos celebrando, festejando, cantando, y muchos mendocinos que están en ese lugar. Contanos vos cómo lo estás viviendo y, bueno, justamente el festejo que se vive por esas calles. Mirá, acá la expectativa y el apoyo a la selección y la ilusión que hay con el día de hoy es enorme. Bueno, ayer se notó con el banderazo que se hizo en el hotel de la selección. Hay una ilusión y unas ganas de que esto se revierta, impresionante. Así que, lugar a donde vas, hay gente con la camiseta de la selección. Mucho colombiano, mucho mexicano, pero bueno, la selección siempre tiene esa característica que a donde va hace ruido. Jugamos de local, decíamos, ¿no? Por la cantidad de argentinos que hay, muchos con entradas y otros con que no tienen entradas, pero que dicen la reventa, el precio mínimo, $600. Mira, está muy complicado el tema de la reventa, vale lo que decís vos, 500 para arriba, hay mucha gente que no tiene entradas, pero ha venido igual, con la expectativa de conseguir una, y sobre todo lo que le está pasando a mucha gente es que ya ha sacado la entrada para octavos con la ilusión de que Argentina va a ser primero, y no tiene dónde ubicarla porque hay una sobrepoblación de entradas de octavo de primer puesto, que los croatas no son tantos y por la otra zona, Francia. Entonces, la venta de octavo de final para Argentina en el primer puesto se está haciendo muy complicada también. Claro. ¿Tenés la posibilidad de recorrer un poquito ahí? ¿Estás tomando algo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con chicas? No. Yo sabía. No, con chicas. Pasa gente de Argentina, de distintos países. Estamos en un bar tomando algo. Acá justo al lado mío hay gente. Si querés vamos y lo charlamos un ratito. Por favor, a ver, ¿a quién tenemos por ahí? Hacé un recorrido. La señal, no, te digo, no es buena la señal. Ornella Grande, estamos esperando la presencia de la selección argentina con toda la ilusión de llegar a ganar esta tarde para poder seguir haciendo los recorridos por Kazán, por Nizhny, Sochi ya seguramente no vamos a ir. Estamos muy contentos, hemos viajado mucho, son muchas horas de viaje, pero la ilusión está siempre presente. Así que vamos a Argentina todavía. Vamos a Argentina todavía, lo decíamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Muy bien, vemos que están disfrutando por ahí. Están de remera, porque viste que decían va a estar fresquito, van a necesitar una camperita. Vemos que la temperatura es sumamente agradable. Sí, hoy está muy lindo. Hacen como 20 grados más o menos, así que por lo menos en la tarde está lindísimo. Bien, ayer veíamos el banderazo, lo decía recién a Fernando. Impresionante que prácticamente vamos a jugar de local, chicos. Totalmente. Impresionante. La verdad que todo el mundo nos dice acá que las pilas y las ganas de los argentinos y la pasión que tenemos nosotros es muy poco visto en el mundo. Somos como los primeros apasionados por el fútbol, así que eso se nota mucho en la energía de la gente, se nota mucho en las calles, en todos lados. Así que Argentina es un país que le mete fuerte al tema de la pasión y se ve mucho. Y se hace sentir, por supuesto, y como todo, ¿eh? Y para ir cerrando, los vemos disfrutar de un rico... ¿Qué es? ¿A qué hora está ya, Tanito? Seis horas más. Están comiendo algo. ¿Cómo es el tema de los precios? Ay, ¿se cortó? ¿Se congeló? ¿Se congeló la imagen? Ay, vamos a tratar de restablecer el contacto, ¿eh? ¿Y para la noche ver cómo es, Nano? Bueno, Mur, tranquilo. Mur.
¿Cómo la noche cómo es? Se frizó la imagen, no importa. No, vamos quiero a tratar saber de si tomar es oscura, sí. Tienen poca noche. Sí, eso es lo que espero, ¿no? Eso es lo que dije. Algunos otros tienen noche, no, pero... Yo no hago especulaciones, Ricardo. Usted sí. Yo lo que le digo es que tienen poca noche, estoy hablando de una realidad. Ahí está. Retomamos el contacto. Es verdad, tienen poquitas horas de oscuridad, que no es lo mismo poquitas horas de noche. Mira para otro lado. No escuché la pregunta. No, noche poca. Acá hay mucho día, hay poca noche. Y bueno, te preguntaba antes de que se cortara el tema de los precios. Mirá, los precios no es una locura. Es mucho más barato que ir a Madrid o que ir a otro lugar de Europa. Uh-huh. Es precio prácticamente igual que estar en Mendoza, comer y demás. No vale más que 300 pesos el almuerzo. Está bastante accesible. Uh-huh. Bien. Bueno, Fernando, te queremos agradecer. Nano, te hago una consulta. Ah, justamente hablando esto de Europa. ¿Te ha pasado como le ha pasado a muchos que de repente se sorprenden? Porque viste que lo más tradicional es ir a España, es ir a Inglaterra, es ir a esos sectores de Europa. Y Rusia no está muy promocionado. Y he escuchado mucho que dicen, la verdad nos hemos sorprendido, nos hemos encontrado con un país de primer nivel. Sí, la verdad es que acá todo funciona perfectamente en horario. Trenes, autobuses, la ciudad está muy limpia. La verdad que, bueno, uno no se lo imagina. Porque si no es por un mundial, ¿cuándo uno va a venir a Rusia, no es cierto? Pero claro, la verdad que es un país ejemplar en ese sentido. Y si los festejos, por ejemplo, vos me decías, además de argentinos, ¿a quiénes ven por la calle? Mirá, hay mucho, bueno, obviamente nigeriano. Sí. Generalmente los equipos que juegan son los que inundan las ciudades. Hay mucho mexicano. Mucho colombiano que a la hora de que le preguntás qué estás haciendo por acá si no juega tu selección, simplemente vienen a conocerla. Ellos uh-huh. juegan en Samara, la última fecha de la zona, uh-huh. y sin embargo vienen acá porque juegan el 28, entonces tienen unos días y vienen a conocer porque San Petersburgo es una de las ciudades más bonitas que tiene Rusia. ¿En qué viajaron de Moscú a San Petersburgo? No, nos tuvimos que tomar un avión. Ah, avión. Porque hay muchos que lo hacen en tren, ¿no? Sí, hay muchos que vienen en tren porque te da la opción de dormir en el viaje. Entonces directamente, como son 10, 12 horas de Moscú, directamente se toman los trenes de la noche y duermen ahí. Ah, bien, perfecto. 10, 12 horas de Moscú. ¿Y en avión en cuánto estás? No, en avión es una hora aproximadamente, más o menos la misma distancia que ir a Buenos Aires. Bien, perfecto. Todas las expectativas puestas en el partido... ¿Cómo? Sí, perdóname. Una cosa que te quería agregar que me ha llamado bastante la atención. Sí. Que ante los ojos del mundo, ya muchos nos lo han dicho, y hay una aparente ingratitud que tiene el pueblo argentino con Messi. Sí. No hay una persona que no me haya dicho que los argentinos nos estamos quejando todo el tiempo de Messi, con lo buen jugador que es, y bueno, que hay una forma de lo que te decía, de ingratitud con él. Y que él siente tanta presión y que hay tanta mala energía, por así decirlo, de parte de nuestro pueblo, de nuestro país, sí. que eso nos juega en contra. Que eso, uno estando adentro del país, por ahí ve que está más dividido, sí. son más los fanáticos de Messi y menos los que hablan mal. Uh-huh. Pero ante el mundo realmente nos ven como que somos todos, que estamos... que no estamos contentos con la performance de Messi. Con el rendimiento claro. de Messi, que esperamos mucho más de él. Es verdad. Nano. Cuidado, la pregunta murciana. Este momento, Nano, tenés que guardarlo en tu memoria. No olvidarte nunca que es la primera vez que Ornella te deja hablar tanto. La primera vez que no interrumpe, eso es cierto. Exacto. Bueno, Fernando, voy a mantener lo estrictamente laboral. Estás hermoso. Cuídate. A los chicos. ¿Cómo dice? ¿Los estás cuidando bien? Pero por supuesto, olvídate. Vos quédate tranquilo y disfrutá que esto viene una venganza en cualquier momento.